Hola, bienvenidos a Estudiemos Juntos, una vez más acá desde la iglesia de Forest City. Estamos contentos de que te hayas unido a nosotros para estudiar el tema de esta semana, que como en otras semanas, espero que te hayan gustado y que hayas aprendido mucho. Así que estamos en este día aquí con Jennifer Sanabria. ¿Cómo estás, Jennifer? Bien, muy bien, feliz de estar aquí. Muy bien, y con Denal. Denal, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí nuevamente listos para compartir. Muy bien, buenísimo, buenísimo. Bueno, vamos rapidito entonces al tema. El título de esta semana es a uno de estos mis hermanos pequeños, que obviamente viene de un texto bíblico. Uh-huh. Ya hemos hablado un poquito de este texto, pero vamos a verlo hoy desde otra perspectiva, ¿no? Especialmente de la perspectiva de como cristianos y como recibidores de las bendiciones de Dios, cómo debemos entonces tratar y lidiar con las personas necesitadas. Y ese más o menos es el estudio que vamos a estar hablando esta semana. Pero antes de comenzar, como siempre, queremos tener una palabra de oración. Así que vamos a pedirle a Jennifer si nos puedes abrir en oración y así comenzamos. Padre nuestro que está en los cielos, gracias te damos por un día más de vida. Gracias porque siempre estás tú pendiente a nuestras necesidades, Señor. Siempre estás obrando por the least of these, nosotros, ¿no? Uh-huh. Tú eres el mejor ejemplo de eso. Ayúdanos a nosotros también ser igual, Señor, poder dar ejemplo de ti, de tu amor con otras personas, Señor. Bendícenos en el estudio, que podamos predicar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, vamos al texto de donde sale este título, Mateo 25. Los versículos 31 al 40. Es algunos dicen parábola, pero Jesús está contando realmente algo que va a pasar, una profecía, pudiéramos decir. Cuando Él regrese, y va a haber, toda la humanidad va a ser separada en dos campos, ¿no? Las ovejas, los cabritos, unos a la derecha y unos a la izquierda. Pero hay una conversación que Jesús dice que va a tener lugar en ese momento, cuando Él regrese. Uh-huh. Y entonces de ahí sacamos el título de la lección de esta semana. Así que vamos a leer tal vez cada uno tres versículos y por ahí terminamos. Dena, vamos a comenzar contigo los versículos 31 al 33. Del 25, ¿cierto? Sí. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Muy bien. Jennifer, 34 al 37. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y fuiste a verme. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sedientos y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te vestimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Muy bien. Obviamente hemos leído este texto antes. Uh-huh. Y creo que lo mencionamos en una de las lecciones pasadas que, viste, uno de los títulos era como era ayudando a Dios o dándole a Dios, algo así. Y mencionamos que la manera en que le damos a Dios es cuando le damos a otras personas. La manera en que amamos a Dios es cuando amamos a otras personas. Por eso los más grandes mandamientos es amar a Dios sobre todas las cosas, a nuestro prójimo como nosotros mismos. Cuando le damos de comer a la gente, cuando ayudamos al necesitado, cuando estamos pendientes de las personas y no solamente saber que tienen necesidad, sino hacer algo para aliviar esa necesidad, entonces estamos haciéndoselo a Jesús. Por eso Jesús dice, por cuanto se lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, me lo hiciste. Aquí habla algunos ejemplos, obviamente, que no son los exclusivos. Obviamente hay muchas personas que necesitan ayuda o necesidad, pero aquí habla de personas hambrientas, sedientas, desnudas, prisioneros y el extranjero, o sea, el inmigrante. Que es un tema que tal vez nos toca mucho a nosotros porque yo creo que todos somos inmigrantes, ¿no? Ninguno. ¿Tú naciste aquí en Estados Unidos? ¿No? Ok. Ninguno de nosotros nació aquí en este país y de alguna manera u otra las vueltas de la vida, ¿no? Terminamos acá y somos inmigrantes, ¿no? Y la Biblia sí habla del trato que debemos tener con los inmigrantes, que mencionábamos antes de que empezara el programa, ¿no? Que es un tema que tal vez dentro de los hispanos no se toca tal vez mucho, porque pues la mayoría de nosotros somos inmigrantes acá, pero es un tema muy controversial en las iglesias evangélicas, esto de la inmigración. Y ha pasado un fenómeno en algunos países, por ejemplo en Chile. Yo he hablado con personas que están ahí, que ahora hay mucha inmigración en Chile. O sea, son más de, o sea, es un país, Chile, que tiene, o sea, 17 millones de habitantes y ahora hay 4 o 5 millones de inmigrantes. O sea, es un montón. Y ha sucedido ese fenómeno que hace 4 o 5 años atrás no había, no existía. Y ahora también se ha tenido que ver eso, o sea que han llegado inmigrantes que son, sí, personas trabajadoras, personas que quieren un mejor futuro, pero también han llegado muchos inmigrantes que vienen a robar, que vienen... Entonces, se juntan las dos cosas. Y esa también es una de las formas de que Jesús también dijo que el amor en los últimos días se enfriará. O sea, por eso mismo, porque van a suceder muchas cosas que uno dice, no, o sea, yo no voy a ayudar. O sea, mira, mira lo que... O sea, vienen a invadir nuestro país. Entonces... Es un tema que no solamente ahora está en Estados Unidos, sino que en otros países también. Sí, yo recuerdo en el 2016 fueron las últimas elecciones, o las de cuando ganó Donald Trump. El tema de la inmigración, viste, en los debates políticos y todo lo demás, era muy grande. Porque realmente este país tiene una crisis de inmigrantes, ¿no? Y esto ha pasado en el mundo en general. Claro. Tú vas a Europa... Y también está el mismo problema de todos los países progresistas, claro. Lo de Siria, o sea, personas refugiados, que son un montón. Y el mundo, en realidad, los países no dan abasto para poder absorber a todo esto que está haciendo. Y hay niños, o sea, hemos visto que es algo globalizado en todo el mundo. Entonces, esto que dijo Jesús acá, se aplica pero un montón también ahora. O sea, lo que vivimos hoy en día. Y ahí es donde está el punto, ¿viste? Yo creo que... Y es lo que siempre digo a la gente en este tema de la inmigración o del inmigrante. No es lo mismo yo, viste, que nunca he pasado por una inmigración o por el proceso de irme a un país, tal vez hasta ilegal, a estar en los zapatos de esa persona y decir, hermano, si yo quiero echar a mi familia para adelante, si yo quiero ver a mis hijos tener un buen futuro, yo tengo que irme de mi país y tengo que ir a este otro lugar, ¿viste? Los países progresistas, obviamente, estos países, ¿viste? Que son ricos, ¿no? Que tienen más oportunidades que tal vez los países que nosotros vinimos. Y si lo vemos desde esa perspectiva, vemos que sin duda tiene sentido. Obviamente no hay muchos puntos para analizar, porque aún gente que ha venido ilegalmente, ¿viste? Es fácil criticarlo, pero si tú estás viviendo tal vez en las condiciones que esa gente está viviendo, tú dices, mano, yo hubiera tal vez hecho lo mismo si estuviera en su lugar. Al final del día, no importa, según la Biblia, no importa que tú hayas que tú seas un inmigrante, digamos, legal o ilegal, el trato que como cristianos debemos darle a la persona debe ser el mismo. Y eso es un punto, ¿viste? Hay otro, el otro que mencionó Jesús, que es, ¿viste? Que estuve en prisión y me visitaste. Yo solamente he ido a la cárcel una vez a visitar a alguien. Y fue bien. ¿Y esa experiencia cómo fue? Fue bien, o sea, fue triste porque fue un familiar que estaba allí, que, viste, aprecio y admiro mucho, o admiraba mucho, pero fue, no sé cómo es la palabra. ¿Deprimente? Deprimente, creepy en el sentido de que, diantre, estoy en una cárcel y pude ver otros presos, viste, que estaban allí y todo lo demás. Pero cuando me fui de allí, me fui contento de que pude visitar a esta persona y pude estar hablando con esa persona, y yo sé que la persona también estuvo contenta. Y yo creo que, viste, la persona que está en la cárcel es una persona que vive en soledad. Obviamente estás en un 4x4, un 4x4, no estás acceso al aire libre, no estás acceso con otra gente todo el tiempo. So, entiendo por qué Jesús dice, mira, al que está preso, ve y visítalo. Yo sé que, no sé hoy en día, pero antes me acuerdo que era muy popular los ministerios de visitar a la gente en la cárcel. Aquí en la Asociación de la Florida hay... Sí, hay una persona encargada de eso, un ministerio. Yo a veces recibo en la revista... ¿Oh, sí? Sí, un tiempo que hicimos hacer nosotros. ¿Oh, en serio? Sí. Oh, mira. De hacer algo así. Claro. Yo participé cuando vivía en Texas, fui a la cárcel también, pero fuimos a cantar. Y fue algo organizado con un ministerio también de música, y entonces me invitaron a cantar. Yo no quería ir, o sea... ¿Por la incomodidad o por...? Es incómodo y da su... Sí, claro. Sí, o sea, claro. Aunque están guardias y todo, pero tú vas... O sea, un poco de temor, prejuicio. Sí, o sea que... Sí. Pero dije, ya, voy a ir. Quiero tener la experiencia y tal vez, o sea... dejé todos esos prejuicios al lado y dije, ya, voy a ir. Y sabes que ha sido una de las experiencias más lindas que he tenido en mi vida de poder estar ahí. Porque, para empezar, los presos no estaban vestidos de salmón, o sea, de orange, de color naranjo, sino que estaban vestidos de blanco. Oh, mira. O sea, ahí los vistieron a todos de blanco. Claro. No sé, en algunas cárceles parece que dependiendo del tipo de cárcel. También depende del nivel de peligrosidad. Sí, 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 sí. Entonces, pero claro, pasas por toda la revisión, todo lo que hay que hacer. O sea, que es una cuestión así bien. Y después fuimos y había como una, era como una capilla, como una iglesia pequeña. Entonces entramos ahí y la verdad que no parecía cárcel, o sea, parecía que estábamos en una iglesia. Tremendo. Y los tipos entregados, o sea, había uno, un morenito que tocando el órgano, así tal cual en las películas, así tipo gospel, o sea, era como estar en una iglesia y te olvidabas por un momento que eran personas que estaban presas. Y después, claro, nosotros cantamos y los tipos cantaban y súper agradecidos. Después, o sea, fue una experiencia increíble donde... Fue medio surrealista, o sea, estamos en una cárcel, ¿viste? Pero muchos de ellos, o sea, claro, o sea, habían entregado su vida a Jesús ahí dentro de la cárcel, lo habían conocido, que yo he conocido muchas historias que después salen y se hacen pastores o todo. Hay varios que conocemos historias así. Pero también eso no es un llamado que es para todos. Claro, claro. Y a veces nosotros tomamos, viste, ay, que no, entonces no, hay que ir a cárcel, y hay que hacer, porque dice ahí que tenemos que ir a la cárcel. Claro. Y ese tampoco es el punto. Claro. O sea, y Dios también tiene elegida personas y hay personas que sienten el llamado y van a hacerlo. Y para ayudar, pero no para porque Jesús lo dijo que hay que hacer, entonces vamos a ir a hacerlo, sino que es como un llamado que sienten en el corazón de poder compartir a Jesús. Y hay otras personas que tiene el llamado de ayudar a los necesitados que están en la calle, que están en situación de calle y todo. No tampoco, ya no vamos, entonces, porque no me nace a mí tampoco, pero sí me nace hacer otro ministerio para ayudar, y ese es el punto que quiere que toma Jesús aquí también. El principio es ayudar, punto, ya sea con tus recursos financieros, materiales, son todos los ejemplos, son todos los ejemplos, pero no es que tienes que hacerlos todos como que check. Y hay muchas cosas más, o sea, aparte de eso de ahí, o sea, eso es, pero a veces nosotros lo cerramos ahí y no, y que hay que hacer todo esto y no es así. Yo fui también en Michigan, fui a una casa. Sí, fui con un grupo que estábamos en Andrews haciendo una semana de adoración, leadership. Y la misma experiencia, o sea, yo sí quería ir, pero fue así, o sea, fue bien chévere, estaban de blanco también porque tienen sus niveles de peligrosidad, de seguridad. Sí, entonces, pero fue bien nice, estaban así también bien entregados cantando, fue una experiencia súper linda. Tú sabes que tal vez a nosotros acá no se nos hace tan familiar, viste, cuando Jesús habla del hambriento, del sediento, porque aquí, por lo menos en Estados Unidos, no escuchas mucho, aunque sí existe y en muchas cantidades, pero tal vez uno no ve mucha gente hambrienta o sedienta, viste, que tenga necesidad de agua. Bueno, pero no escucha mucho, pero hay, me pasó, fui a Aldi. Y es de esas cosas que tú dices que a veces uno se olvida. Aldi es un supermercado. Sí, es un supermercado. Y había una señora con un nene chiquito afuera con un sign que decía: necesitamos comida, algo así, y Pampers, algo así. Entonces, yo pasé, voy y compro. Se me olvidó cuando entré, que ya estaba allá afuera. Y cuando salgo, la veo otra vez y yo, ay, nadie había, no la vi con nada diferente. Y yo, nadie ha pasado. Y yo, la verdad que uno ve esas situaciones a veces y no sabe qué hacer, si siempre hacer. De repente no tengo mucho dinero ahora mismo, pues tengo un proceso de cosas. Pero yo digo, o sea, que no tenga mucho dinero, algo tengo que darle, porque no sé, o sea, no sé si tu situación, pero cómo es posible que la pase y no vaya a hacer nada. Y volví a entrar, dejé las cosas que iba a comprar, que no eran muchas, en el carro, vuelvo y entro, y yo digo, no le quería comprar pan, pero yo decía, no sé ni qué size, y no quería entrar en decirle, ven, porque si la llevo para adentro, dije, no, a lo mejor todo lo que va a necesitar no tengo el dinero para hacerlo, pero déjame comprarle. Le compré unas uvas, unas frutas, un pan, unas cosas que pudieran comer. Y se lo di, y tú sabes, y por lo menos, tal vez no es grandioso, no es así mucho que podía darle, pero al menos, pero tuve ese conflicto, ¿viste? Tuve ese conflicto porque nos pasa, porque se presentan situaciones así y uno dice a veces, ¿será, no será? O sea... Y sabes que me llama la atención eso que dijiste, porque muchas veces dejamos de ayudar porque estamos pensando en nosotros mismos. Y yo sé que es difícil porque tú diste algo muy interesante que yo también lo hago, ¿viste? Es como que yo quisiera ayudar a esta persona, pero no tengo los recursos para ayudarlo al nivel que yo quisiera o whatever, ¿viste? O tal vez me encontré a la persona a final de mes cuando todavía no he cobrado y estoy ahí estirando los chavos lo más que pueda. Y entonces esas situaciones son incómodas, son difíciles. Pero yo creo que Dios nos pone en situaciones, o sea, el Espíritu nos lleva a situaciones donde sí podemos ayudar. O sea, independientemente de que tengamos o no tengamos, si nosotros pensamos en la otra persona primero, ese corazón de dadivosidad que el Espíritu nos pone va a salir. Y aunque no tengamos, de lo poquito que tenemos, vamos a dar. Y Dios te recompensa. Porque después, recompensa. Mira, y no fue con esa intención, ¿verdad? Pero yo dije, bueno, algo voy a hacer, ¿no? Eso fue, no sé, qué día esta semana. El sábado voy a la iglesia y alguien viene y me da dinero. Así, out of random, viene y me da, toma, dinero para que comida. Y yo, no, ¿por qué me estás dando dinero? No, toma, tómalo. Y yo, ok. Y me dio $100. Las recompensas. Y me dio $100. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Cómo estás? La persona que lo hizo sabe quién es. La persona que lo hizo sabe quién es. Y estoy muy agradecida. Pero tú sabes, como que cosas inesperadas así, como que... Wow. No, y esa es parte de la recompensa. Lo hablamos la semana pasada cuando el Señor dice, mira, el que esté dispuesto a dejar casas, propiedades, familia, va a recibir 100 veces más aquí. O sea, no es que Dios nos va a desamparar si le dimos. Pero yo creo que muchas veces ese egoísmo no nos permite. Y por eso es que Jesús está diciendo aquí, cuando tú veas a alguien en necesidad, atiende esa necesidad, porque es como si me lo estuvieras haciendo a mí. Y cuando vemos a Jesús, porque hemos aprendido acá que la Biblia se interpreta a través de la vida de Jesús. Cuando vemos la vida de Jesús, ¿a qué se dedicaba Jesús aparte de predicar y enseñar? A suplir las necesidades. A suplir necesidades, ¿sabes? Ayudar a la gente. Especialmente a los desamparados, a los parias de la sociedad, a los que la gente no quería, los intocables, a la gente que tal vez estaba estigmatizada. A esos especialmente Jesús se acercaba y suplía sus necesidades. Y por eso es que cuando Jesús llega, esta idea del Mesías que los judíos habían creado, mal interpretado de la Biblia, de que no, el Mesías viene aquí a romper yugo, a azotar, a traer justicia. Llega Jesús y lo que ve es un siervo, un servidor que está ayudando a la gente. Ellos no se entendían. Y por eso, por ejemplo, vamos a Lucas capítulo 4, que es el primer sermón que Jesús da tal vez en una iglesia. Lucas 4, 16 al 21. También una historia muy conocida. Cuando dice, cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso, y se puso de pie para leer las Escrituras. Le dieron el rollo del profeta Isaías, y Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente: el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres, me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Lo enrolló de nuevo, se le entregó al ayudante y se sentó. Todas las miradas en la sinagoga se fijaban en él. Después Jesús comenzó a hablarles y les decía, la escritura que acaban de oír hoy se ha cumplido este mismo día. O sea, fíjate que Jesús está hablando ahí de los ciegos ven, a los prisioneros se les predica libertad, las buenas noticias a los pobres. O sea, es a todos estos necesitados que él en Mateo después dice, viste, me diste de comer, me diste de beber, todo lo demás. Es a esas personas que Jesús mostró amor y compasión. No solo a ellos, obviamente, pero esas específicas. Y como seguidores de Jesús y discípulos de Jesús, nosotros no estamos obligados, pero nos voluntariamos. Si yo digo, yo quiero ser discípulo de Jesús, entonces yo tengo que vivir como Jesús. Entonces yo tengo que mostrar compasión, mostrar amor, como Jesús lo mostró acá. Y son un montón de cosas que enumera el profeta Isaías, ¿no? O sea, sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cómo sanamos a un quebrantado de corazón? ¿Cómo ponemos libertad a los oprimidos? ¿Qué tipo de libertad? ¿Qué tipo de opresión? O sea, y está todo unido. O sea, buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, pregonar la libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos y poner libertad a los oprimidos. O sea, son un montón de cosas que nosotros nada de eso lo podemos hacer. Sí, por nosotros mismos no, jamás. Sí. Pero predicando a Jesús, o sea, llevándoles a Jesús, mostrándoles a Jesús, orando por ellos, declarándole victoria, o sea, estando en sus momentos difíciles, o sea, todas esas cosas que tú dijiste, uno las piensa como en el sentido de que alguien en la cárcel, libertad, o piensa quebrantado de corazón, ¿cómo tú arreglas eso? Pero alguien que está bajo el dominio del enemigo, que tú no puedes tomar decisiones, o sea, como que te tiene, o sea, como una posesión que tal vez no es... No es una posesión como las enseñan en las movies o algo así, que está la persona reventando... espuma por la boca. Sí, espuma por la boca, sino, o como la presenta la Biblia, sino alguien que no tiene como manera de salir de su pensamiento, está cegado completamente, los que están ciegos, no tiene que ser que no puede ver nada, tiene que ser que está ciego de ver lo que Dios tiene para ellos, que está ciego de ver la realidad de su situación, o sea, esa persona está oprimida, o sea, no puede ver, no está en libertad, está quebrantado de corazón, todas esas cosas, y el tú poder estar ahí para ellos, amarlos, abrazarlos, orar por ellos, cantarles, o sea, tú estar ahí, mostrarles a Jesús, puede ser lo que hace la diferencia y lo que rompe con esas cadenas, y de repente la persona puede ver. Y lo digo porque yo lo he vivido, tú sabes, pero Dios... Creo que todos nosotros lo hemos vivido, y cuando yo decía, nosotros no podemos hacerlo nosotros mismos, es que no está en nosotros eso, o sea, y por eso necesitamos a Jesús en nosotros. Por eso mucha gente que me escribe, me dice que yo soy artista, o que yo hago esto, para gloriarme, y esto, cosas aquí. O sea, si yo hiciera eso, o sea, no podría hacer nada de esto, porque yo me siento, cuando viene una mamá, o sea, yo estoy cantando, lo que sea, y salió lindo, pero viene una mamá y dice, ¿sabes qué? Mi hijo tiene, está con leucemia y los médicos dicen que se va a morir. O sea, ora por favor para que se sane, o Dios haga su voluntad en él. O sea, por eso es todo lo que uno hace y puede construir, se desarma ahí, porque no puede. O sea, yo no puedo, yo, Dena Almonte, no puedo sanar al hijo de ella, no puedo sanar el corazón de esa madre, no puedo darle la confianza, por muchas palabras lindas que diga, por muchas melodías lindas que cante, no puedo. Y por eso que cuando... pedimos que la presencia de Jesús esté en nosotros, y Él nos va a mostrar para que podamos hacer eso en el nombre de Jesús. Y eso es lo que Él nos está mostrando, que Él lo hizo por ser el Mesías, pero nosotros cuando creemos en Él y Él está en nosotros, podemos hacer todas esas cosas en su nombre. Y por eso es que eso se llama, como tú te decía ahora, eso se llama ministrar. Y por eso nosotros como cristianos creemos en el ministerio de todos los creyentes. Todos, no tienes que ser un pastor de nombre, de profesión. Todos somos ministros, porque todos estamos llamados a ministrar a necesitados, no solo espiritualmente o físicamente, pero emocionalmente, como tú decías. Viste, las personas que tienen depresión están encarceladas en su mente. La cuestión es que cuando veamos necesidad, ahí queremos ministrar. Y como tú decías, no es ministrar en el sentido de que tal vez si veo una persona desamparada, le voy a dar un hotel, y le voy a dar carro, y le voy a dar dinero, trabajo, si puedo, totalmente. Pero una palabra de aliento, mira, un combo de McDonald's para que puedas comer algo, un abrazo, viste, algo sencillo es ministrar. Y esas son las cosas que Jesús está diciendo, porque obviamente, como mencionamos ahorita, la lista de que Jesús de el sediento, el hambriento, es limitada, pero obviamente no nos quedamos ahí, es todo. Y cuando hacemos eso, es como hacerlo a Dios. ¿Y cómo nos sentimos, cómo uno se siente cuando uno ministra a alguien? ¿Viste? Es flotando así. Claro, es como que uno no quiere parar, uno no quiere parar de ministrar. Y por eso la misión del Mesías era no solamente venir a salvar al perdido espiritual, pero venir y salvar al perdido emocional, venir a salvar al perdido físico, o sea, en todas las áreas. Que yo creo que cuando tú haces eso, la parte espiritual viene sola. Claro. O sea, tú, lo que hacía Jesús era satisfacer las necesidades físicas primero, o sea, y de darle a entender a esas personas que eran valiosas, que lo habían tirado la sociedad a un lado, Jesús igual los amaba. O sea, así tal cual estaba, los recibía tal cual. Y eso es lo que les sorprendía a esa gente, de que Jesús fuera a comer con ellos, fuera a su casa cuando nadie quería juntarse con ellos. Exacto. Y Él a solucionar ese problema emocional que generaba. Todo lo demás era, o sea, ya era roto, quebrantado. Y eso también es lo que no aceptaban los que rechazaban a ese tipo de personas, y que fue lo que generó el conflicto. Tú sabes que también cuando me decías eso, me hiciste pensar en esto. Muchas veces hacemos cosas así, hacemos ayudas, digamos iglesias, organizaciones, hacen, bueno, más iglesias que otra cosa. O uno personalmente es como, Te voy a dar un ejemplo. Cuando yo era adolescente en Puerto Rico, yo me crié en la iglesia de Cataño. Y no, la iglesia de Cataño estaba en el mismo pueblo de Cataño. Y Cataño en aquella época era un pueblo bien pobre, viste, sucio y todo lo demás. ¿Por dónde queda Cataño? Justo cruzando San Juan. Ok. O sea, tú cruzas una bahía, estás en Cataño. Yeah, yeah. Pero la diferencia de San Juan, como se va a Cataño, del cielo a la tierra. Yeah. Cataño en aquella época, no sé ahora, porque hace mucho, más de 20 años que no estoy allá, era un pueblo muy pobre. Había muchos deambulantes, muchos drogadictos y todo lo demás. Y recuerdo que en varios viernes que teníamos la sociedad de jóvenes, los viernes de noche, venía un señor, viste, tal vez alcohólico, drogadicto o algo, no me acuerdo, pidiendo ayuda. No, que me ayuden y demás. Y recuerdo que uno de los directores de jóvenes en aquella época, lo ve, le dice, era un viernes de noche, le dice, él le pidió comida, algo así. Y justo cerca de la iglesia había una panadería. Y este director de jóvenes le dice al tipo, vamos a hacer un trato. Yo voy ahora mismo a la panadería, te voy a comprar pan y un jugo y demás, si vienes mañana a la iglesia. Y en aquella época yo dije, diantre, qué brutal, hermano, ¿verdad? Así, para la conexión, el gancho. Y ahora yo digo, qué mal. ¡Qué horrible! Porque tenía que haberle dado sin pedirle nada a cambio. Exacto. ¿Cierto? Y el problema es que muchas veces hoy hacemos cosas, pero con la idea de, ok, yo voy a hacer esto para que vengan a mi iglesia. Voy a hacer esto para que vengan a mi actividad. Voy a hacer esto. Y eso no es lo que vemos en la Escritura. O sea, cuando uno ministra, no es con... En inglés dicen con strings attached. Sin pedir nada a cambio. Sin pedir nada a cambio, ¿viste? Te lo voy a hacer porque así es como recibí de Jesús y te quiero dar a ti, pero no para que tú vengas a mi iglesia. Si tú vienes a mi iglesia, fenomenal, pero que salga de ti. Yo no voy a decirte, te voy a ayudar un homeless, te voy a dar un hotel, pero mañana tienes que venir a la iglesia. O sea, hacemos esas cosas y tal vez pensamos que es buen ministerio, pero a mí me parece que está equivocado, porque no podemos mezclar la ayuda con tienes que venir a la iglesia, tienes que tener una relación con Dios. La invitación siempre es buena, porque es, tú quieres darle a Jesús, pero es como que toma, y si quieres, mira, aquí estamos cuando tú quieras venir. Claro, pero como justo decíamos ahora, cuando tú ayudas a alguien así de corazón, la persona te va a preguntar. O sea, no todos, ¿verdad? Pero te va a preguntar, mira esto, ¿y por qué tú estás haciendo esto? O esto, tú eres, o sea, algo Dios va a obrar en el corazón de la persona para que la persona te pregunte. Y si no te pregunta, no hay que decirle nada tampoco. Digo, en mi opinión, ¿verdad? Capaz que estoy equivocado. Pero no hay que decirle, mira, yo soy cristiano. Por ejemplo, a veces uno está en un supermercado y, por ejemplo, viene una señora con... Y yo tengo muchas cosas y detrás de mí viene una señora, un señor con poquitas cosas. Y yo le digo, mira, esto pasa adelante. Y yo me siento, viste, que eso es ministerio porque estoy haciendo algo bueno. Yo no tengo ni que ser, muchas veces, exacto, es como que a veces en el back de la mente está, ok, ¿y cómo puedo invitarle a la iglesia? Y a veces digo, que Dios te bendiga, cuando no le digo Dios te bendiga a nadie en la calle, como para que sepa que soy cristiano. No, mira, me quedo callado, déjalo ahí. El Espíritu se va a encargar de obrar. Eso fue simplemente una semilla, un granito de arena que Dios se va a encargar después de hacer germinar. Pero yo no tengo que estar diciéndole Dios te bendiga como que, tú eres cristiano. Y ahí, exacto. Y soy pastor, sí, ven para mi iglesia que tenemos culto en inglés, en español. No. O sea, el mismo Jesús dice, lo que hace tu mano derecha, que no sepa la izquierda. O sea, o esto. Claro, sí, tirarte el selfie, postearlo en todas las redes sociales para que la gente vea que estás en misión. O sea, y es triste que llegamos a un punto que si la gente no ve fotos tuyas, fotos mías, digamos yo como pastor de jóvenes, si no ve fotos mías ahí todas las semanas con jóvenes y demás, capaz que piensan, Nacho, ese pastor de jóvenes no está haciendo nada en la iglesia. Pero ¿por qué tenemos que llegar a esa conclusión? La sociedad actual te obliga a que tienes que publicar lo que tú haces. Increíble. O sea, y si no la publica, la gente va a pensar que tú no haces nada. No haces nada. Eso está totalmente errado. O sea, ese pensamiento de la sociedad se contrapone con lo que Jesús dice. O sea, todo lo que tú hiciste en secreto, Dios lo recompensará en público. O sea, y qué lindo va a hacer cosas, qué lindo hacer esas cosas en secreto, o sea, que ayudar así. No, o sea, y ya, o sea, no decir nada, porque eso también nos ayuda a nosotros mismos para confiar en Dios, que Dios está haciendo su obra y no es nosotros que estamos publicando la obra que estamos haciendo para Él. Y mira, y yo entiendo porque, como tú dices, vivimos en una sociedad que se mueve a través de las redes sociales. So, por ejemplo, nosotros aquí en Florida City Tenemos transmisiones en las redes sociales, publicamos muchas fotos, flyers de todas las actividades que tenemos, y cuando se hacen actividades y nos tiramos fotos, las ponemos, pero no con la intención de que la gente sepa, ah, estamos haciendo algo, simplemente por compartir lo que está pasando aquí. Compartir la bendición. Exacto, que eso hay que hacerlo. Tampoco podemos encerrarnos a volver y decir, voy a cerrar Facebook y voy a cerrar Instagram y no voy a hacer nada. O sea, exacto, es ese balance. Es el corazón detrás. Exacto, lo que te motiva. Si lo que te motiva es, yo quiero que la gente me vea, el orgullo, no importa cuántas fotos estamos perdiendo el tiempo. Pero anyway, volviendo al punto acá, la misión del Mesías era venir a salvar no solo el que se había perdido espiritualmente, sino también al necesitado. Y ese es el llamado que Dios también nos está haciendo a nosotros. Vamos a ver ahora algunas historias, pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento que hablan sobre esto, porque el énfasis en la Biblia de ayudar a la viuda, al huérfano, al pobre, está desde Génesis hasta el final, o sea, hasta Apocalipsis. Toda la Biblia está hablando ayuda al necesitado, ayuda al necesitado, ayuda al necesitado. Como tú recibiste ayuda, así tú también ayudas. Vamos al primero en el Viejo Testamento, Deuteronomio 15. Y Jennifer, si tú puedes leer este. Deuteronomio 15, 4 al 11. 15, 4 al 11. Sí. Okay. Mira estos pasajes, qué interesantes. Así no habrá mendigos entre los tuyos, pues Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que lo tomes en posesión. Si escuchas fielmente la voz de Jehová tu Dios para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy, ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido, como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones, pero tú no tomarás prestado. Tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. Cuando haya algún pobre entre tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurezcas tu corazón ni le cierres tu mano a tu hermano pobre, sino que le abrirás tu mano liberalmente y le prestarás lo que en efectivo necesite. Guárdate de albergar en tu corazón este pensamiento perverso. Cerca está el 7º año, el de la remisión, para mirar con malos ojos a tu hermano pobre y no darle nada, pues él podría clamar contra ti a Jehová y se te contaría como pecado. Sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque no por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todas tus obras y en todo lo que emprendas. Pues nunca faltarán pobres en medio de la tierra, por eso yo te mando, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Ok, mira qué interesante. El versículo 4 dice, no deberá haber pobres en medio de ti. Pero el versículo 11 dice, siempre habrá alguno. Siempre habrá alguno. Entonces la pregunta es, ¿por qué no debe haber pobres? Pero ¿por qué siempre va a haber pobres? O sea, siempre va a haber pobres en la tierra, pero en tu alrededor no deben haber porque tú debes estar dando libremente. So, no debe haber pobres alrededor mío porque de lo que Dios me dé a mí, yo estoy ayudando al pobre necesitado. No sé cómo aplicar ese principio en el siglo XXI. ¿Por qué lo digo? Porque en la época, cuando Dios habla de esto, obviamente la mayoría de la gente tenía cosechas, tenía esa abundancia. El que era pobre era porque no tenía nada que comer, no tenía dónde vivir. Y si yo tenía 10 acres o 5 cuerdas de fruto, pues podía sacar de mi fruto y darle a él. O si tenía, le podía dar a alguien, mira, te rento esto, o un préstamo, lo que sea. Y 7 años después todo caducaba. O sea, era diferente. Pero hoy en día no es igual. Entonces dice, no va a haber pobres, no debe haber pobres en medio tuyo, pero siempre va a haber pobres. ¿Por qué? Pienso yo que otra razón por la cual siempre va a haber pobres es para yo tener mi orgullo en check. Si no hubiera pobres alrededor mío y no tengo a quien ayudar, ¿en qué voy a gastar todo lo que tengo? En mí. Es que yo creo que por eso tú dices en este siglo, qué difícil es. Precisamente estaba pensando, porque tenemos la costumbre de que queremos las mejores cosas, las cosas más grandes, o sea, y nos preocupamos por tener todo nosotros y nuestros hijos. Y hay gente, bueno, todos tenemos, yo digo, por menos dinero que tengamos somos ricos aquí, o sea, lo que tenemos en otros países es como que, tú sabes, pero hay gente que tiene muchísimo dinero, entonces, pero se lo gastan, porque lo tienen, pues se lo gastan en carros más lujosos, casas más lujosas, lo que sea. Y está bien porque tienen el dinero, pero a la misma vez hay tanta necesidad. yo soy contradictoria a la mayoría de los pensamientos, pero por eso yo a veces quiero ser bien minimalista, o sea, y yo sé que me ven como loca a veces cuando me escuchan diciendo cosas así, pero es que yo digo, a veces esas cosas son como que tan, como que si tuviéramos lo necesario, cómodo, claro, para nosotros, para nuestros hijos y todo eso, pero tener menos y tener más tiempo, tener más habilidad de ayudar a otra persona, tener más vida, poder viajar más con tu familia, o sea, poder hacer más con el dinero que Dios te da para ayudar y para también vivir experiencias, memoria, poder hacer viajes misioneros, claro, cosas así, y menos cosas, o sea... O sea, y es un punto... Pero es una mentalidad punto, que, claro, que aquí no es la tendencia. Aquí la tendencia, claro, y lo que pues uno se crece y uno tiene añora, no sé, tal vez le faltó cuando chiquito y cuando adulto ya no quiere que nunca le falte a su hijo, tú sabes. Pero son lecciones de vida que no es que te falte, es que estás tan lleno de Dios y de lo que Dios te provee y tienes tanta fe de que Dios provee que no te preocupan tanto esas cosas. Y por eso yo creo que estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que una vida más minimalista... esto nos ayuda con el tiempo y con recursos para poder ayudar a más gente. Por ejemplo, ¿por qué necesito una casa de, digamos, $1 millón? Aunque las casas están bien caras, ¿verdad? Tú te vas a California y una casa de 2 cuartos con un baño te cuesta $1,500,000. Pero si no estás en ese contexto, y estás en el contexto de acá, una casa de $1 millón, por ejemplo, estos ricos y famosos que tienen casas con 20 cuartos y 15 baños, y siempre están vacíos. Entonces, ¿cuál es el punto? Es mostrar lo que tienes, pero si tú eres más minimalista, y no estoy diciendo con eso que está mal que tú tengas tu casa de $1 millón y nada por el estilo. Bueno, lo que estoy diciendo es, exacto, lo que estoy diciendo es, si Dios te dio recursos, totalmente es para tu beneficio y para tú saciar tus necesidades, la de tu familia. Pero no te olvides, y por eso esa frase está totalmente aquí, especialmente en Deuteronomio, cuando Dios habla, yo te voy a bendecir en la tierra, los frutos y todo demás, y disfrútalo, pero no te olvides de el levita, no te olvides de la viuda, no te olvides del pobre. O sea, es ese balance entre, sí, yo también voy a disfrutar la bendición que Dios me da, pero no puedo olvidarme del necesitado, porque Dios lo tiene ahí, para que a través de mí Él sea bendecido, para que a través de mí Dios lo ministre, para que a través de mí Él pueda ver el amor de Dios. Y si fallamos en hacer eso, fallamos en hacer ministerio, fallamos en ser discípulos. Entonces, llevándolo ahora, obviamente, a un término personal, y tal vez esto es un poquito más controversial, pero tengo que hablarlo. Como iglesia, ¿cómo aplicamos este principio de que no debe haber pobres en medio nuestro? ¿Y por qué digo eso? Porque aquí tengo en mis notas, yo he estado en iglesias que son súper generosas. Iglesias pobres, súper generosas. Iglesias con chavo, y chavo es dinero, chavo es plata, súper maceta. Para usar una palabra ya puertorriqueña, maceta es tacaño, es caminar con los codos, es no sé cómo apretado, le dicen. Apretado. Iglesias que con muchos recursos, bien apretadas. Iglesias tal vez con pocos recursos, generosas. Te doy un ejemplo. Cuando yo estaba en mi distrito en Idaho, la iglesia que me quedaba más cerca, que era de Macol, donde yo vivía, tenía algunos como 30 miembros. Y esa gente, en cuanto se enteró que pasó el huracán María por Puerto Rico, que fue una devastación, lo primero que dijo el pastor, ¿cómo podemos ayudar allá? Yo, mira, honestamente no sé, porque ahora para llevar ayuda y todo lo demás. Anyway, pasaron algunas semanas y esa gente, una iglesia de 30 miembros, desembolsó como $1,500. Tenga, délo allá a Adra, lo que sea, para ayudar a alguien. Así, pum, $1,500. Cuando vino la pandemia, esto me pasó, la dinámica que yo tenía con los pastores protestantes allá era buenísima. Nos reuníamos una vez por mes todos los pastores para hablar, conversar de la iglesia luterana, de la pentecostal, de la bautista, de la no denominacional. Y cuando llegó la pandemia, un día recibo la llamada del pastor luterano. Me dice, mira, tengo un miembro de iglesia que me dio una donación de $10,000 para ayudar a las personas que han perdido su trabajo y demás. Si tú sabes a alguien en tu iglesia adventista que perdió su trabajo, dime que tengo dinero para ellos. Wow. O sea, de una denominación totalmente diferente, Pero dijeron, no, el necesitado es el que vamos a ayudar, independientemente de qué religión es, de qué iglesia vaya. Eso de competencia y demás allá, honestamente, no existía, mano. De hecho, tuve muchos pastores que me decían, mira, llegó una familia hoy de tal sitio que está buscando una iglesia, y yo les dije, mira, tú sabes qué, yo creo que según tu familia, lo que tú me estés escribiendo, tal vez deberías visitar la iglesia adventista. Yo conozco al pastor, te puedo dar su contacto. Y así, y, o sea, no era algo de que tienes que estar en mi iglesia. Es donde mejor tú estés y donde mejor puedas ser ministrado. Como iglesia, ¿cómo entonces podemos aplicar este concepto de que no haya gente pobre alrededor nuestro? Pero tampoco... Porque yo creo que el problema es la gente que abusa de la generosidad. ¿Entiendes? Es que de la manera más rica que tú puedes hacer a alguien también es Jesús. Porque en la Biblia dice, ¿no? Si tú le das un pez a alguien, come un día, pero si le enseñas a pescar... Exacto. Tú sabes, come una vida entera. Es lo mismo, tú le puedes dar dinero todo el día a la gente y le suples tal vez la necesidad del momento, pero si le mostramos a Jesús para empezar, ¿no? Si hay otros recursos, mejor todavía, claro, que los ayude en su situación para salir adelante. Pero lo más esencial es Jesús. Tú les muestras a Jesús, tú les ayudas a tener una relación íntima con Jesús, y ahí Dios se va a encargar de darle y poner a las personas en el camino que necesita para salir adelante en la vida. Pero la base tiene que ser Jesús. Entonces ahí, eso lo podemos dar todos, por poco o mucho dinero que tengamos, recursos o lo que sea. Lo que tenemos que tener nosotros es una íntima relación con Dios, y así podemos dárselo a las personas, y eso es lo que ellos necesitan. Lo demás viene por añadidura. Es un tema complejo. No, totalmente, incómodo. Que es incómodo. Y por eso yo creo que tenemos que ver, y algo que nos toca a nosotros es compararnos con Jesús. O sea, siempre salimos perdiendo, pero ver esa parte. Y por ejemplo, lo que tú mencionaste, lo que decías ahí, o sea, hay personas que van a venir o van a... solamente por el interés de la ayuda, o sea, y de que están interesados en que les den y todo. Ahora, si son personas que no les interesa y que realmente han estado un tiempo y no les interesa ir a la iglesia, sino que solamente viene la ayuda y se van, y uno dice, no, o sea, o sea, esta persona viene por la ayuda nomás y no le interesa nada más, y está interesado por eso. Cuando Jesús hacía los milagros y alimentaba a la gente, Jesús mismo le dijo, yo sé que ustedes están aquí solamente porque yo les he dado de comer y todo, pero no por eso les dejaba de dar de comer. Aún así lo hacía. Aún así lo hacía. Exactamente. O sea, y después lo que pasaba, o sea, no, pero eso nosotros muchas veces cambiamos, no vamos a hacer esto porque mira, la gente viene solamente para aprovecharse, para sacar provecho. La gente se aprovechaba de Jesús, sacaba provecho, o sea, muchos de ellos, y él mismo lo dijo, o sea, están aquí nomás porque yo le estoy dando comer, porque... Pero Jesús lo siguió haciendo, o sea, su ministerio... no estaba basado en la cantidad de gente que lo seguía, o sea, sino que estaba basado en lo que dijo Isaías y lo que él leyó y lo que leímos al principio. Y eso nos tira a nosotros, o sea... No importa la es que se contrapone a nuestro orgullo y a lo que la sociedad tal vez dicta. Y por eso me fascina eso que dijiste, Denal, porque es cierto, y lo he visto. Viste, cuando viene alguien que sabemos que está aprovechándose o que está abusando, a veces decimos, no, a esa persona ya no vamos a ayudarla más. ¿Hasta qué punto? O sea, o debemos hacerlo incluso. Cuando Jesús todo el tiempo, aunque lo sabía, igual. A los 10 leprosos que sanó, que él sabía que solamente uno iba a regresar agradecido, a los 10 los limpió, a los 10 los sanó. O sea, no podemos... Yo creo que cuando se trata de ayudar, en el principio bíblico, no es ayudar con condición. Si vienes a la iglesia, si te estás portando bien, si eres buena gente, si no abusas... No, es ayudar. El mismo Jesús dice, al que te pida prestado, préstale, te lo devuelva o no te lo devuelva. Pero solamente, y volviendo a la redundancia que ya mencionamos también al principio, solamente cuando estamos en el Espíritu, cuando Jesús realmente reina en nuestro corazón, es cuando podemos tener esa mentalidad. Si no, no la vamos a hacer. Muy bien, entonces vamos a ir ya terminando porque ya mismito tenemos que ir cerrando. Vamos a hacer una comparación que la lección la hace, y me pareció muy buena, entre el joven rico y Zaqueo. Dos personas ricas, pero cómo las dos reaccionaron ante el llamado de Dios de ayudar al pobre. ¿Ok? Vamos a ir a Mateo 19, empezando en el versículo 16, y esta es la historia del joven rico. Mateo capítulo 19, 16 al 22. Dena, si tú puedes leer esos. 16 al 22. Sí. Entonces vino uno y le dijo, maestro, bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Muy bien, una historia que ya hemos escuchado muchas veces. Este joven, no podemos criticarlo, a mí me parece que era sincero, genuino en su deseo de saber cómo yo puedo tener vida eterna, cómo yo puedo acercarme más a Dios. Independientemente de del concepto que él tenía de vida eterna, él estaba preguntándose cómo yo puedo seguir más a Dios. Y Jesús entonces le da una misión y un llamado. ¿La misión cuál es? Ok, tú quieres ser perfecto, que no obviamente en el Nuevo Testamento y en la Biblia, la palabra perfección no significa ausencia de pecado, la palabra perfección significa madurez espiritual. Yo le decía, si tú quieres ser maduro espiritual, si tú quieres ser perfecto, este es tu llamado. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Quiero hacer la aclaración. Ese llamado no es para todo el mundo. Ese llamado no es para ti, para mí. Digo, creo yo que no es para mí. Ese llamado es para algunos. No sé cuántos, Dios sabe. Pero tampoco podemos coger esta historia y decir, bueno, es mi llamada, es mi misión vender todo lo que tengo y dárselo a los pobres y irme como un ermitaño a seguir a Jesús. No. Si ese es tu pensamiento, estás equivocado. Dios no te está pidiendo necesariamente que vengas tú y que lo des a los pobres. Pero Dios le hizo esa misión a este joven y lo invitó a ser parte de los 12. O sea, pudimos haber tenido 13 discípulos en vez de 12. ¿Quién sabe? Sí. Es más bien el corazón. Yo creo que a él le dijo eso porque sabía que era lo que le faltaba. Había hecho todas estas cosas desde chiquito, había cumplido con la ley, pero le faltaba darlo todo. Ahora, hay un detalle súper grande aquí. Porque cuando Jesús le dice, guarda los mandamientos, y él le dice, ¿cuáles? Todo lo que nombra Jesús no nombra nada a Dios. Correcto. Amarás a Dios, guarda el sábado, nada, o sea, nada de eso, sino que le nombra todos los que tienen que ver con el prójimo. Y después de que le nombra todo eso, y le dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, determina toda la lista que Jesús le da, y él va y dice, no, yo lo he hecho todo, o sea... Y entonces Jesús le dice, no, es que no te has dado cuenta de lo que yo te estoy diciendo. Exacto. Pero ahora... Esta es la evidencia más grande. Esta es la evidencia. Bueno, sí, entonces lo ha acordado, anda y vende todo lo que tiene, y claro, y no. Pero es interesante cómo Jesús lo confronta a él, ¿viste? Y ese detalle me saltó a la vista, o sea que no le nombra nada de sirve a Dios, de obedece la ley, ni nada, sino que todo lo que tiene que ver con el prójimo. Y yo creo que eso está conectado con lo que dijimos al principio, porque la manera en que nosotros tratamos al prójimo, o sea, el amor al prójimo es esencial. Si yo no estoy amando al prójimo, Jesús mismo dijo, si no amas al que está a tu lado, ¿cómo puedes decir que amas a Dios? ¿Entiendes? Exacto. Tienes que amar a tu prójimo. Entonces, amando a tu prójimo, amas a Dios. Exacto. Entonces, este joven yo pienso que pensaba, sinceramente, no, pero es que yo amo a mi prójimo porque yo doy ofrenda, yo doy de esto. Pero cuando Dios le dijo, ok, te voy a tirar esta para que tú te des cuenta que tú no amas a tu prójimo. Véndelo todo y dáselo a los pobres. Y ahí dijo, no. Pensó en sí mismo primero. Y rechazó el llamado. Entonces tenemos ahora a Zaqueo, Lucas 19. Zaqueo, el gran Zaqueo. Zaqueo, yo me identifico con Zaqueo porque soy chiquito. ¿Y Jennifer? Lucas, no, Jennifer más. Mentira, mentira. O sea, no hay muchas oportunidades que tiene para decir eso, así que tenía que decirlo ahora. Bueno, Lucas 19, 1 al 10. Este lo voy a leer yo. Dice, Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Había allí un hombre llamado Zaqueo. Era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera sicómoro que estaba junto al camino porque Jesús iba a pasar por allí. Cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Zaqueo, le dijo, baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y, lleno de entusiasmo y alegría, llevó a Jesús a su casa. Pero la gente estaba disgustada y murmuraba: este Jesús fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo: Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Jesús respondió: la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar los que estaban perdidos. Zaqueo sincero, obviamente, en su búsqueda de Jesús, igual que el joven rico. Lo que me llama la atención, varias cosas. Número uno, Jesús aquí, en buen puertorriqueño diríamos, tiene sendos pantalones. Se autoinvita a comer a la casa de alguien. Claro. Zaqueo, bájate, que hoy tengo que ir a tu casa. Zaqueo no está pensando eso, pero Jesús se autoinvita. Pero Zaqueo, como quería conocer a Jesús, dice: dale, vamos. Y hace una fiesta allí y va donde Jesús. Nota lo que dice Zaqueo como respuesta, que es lo que tú decías ahorita, como respuesta a encontrarse con Jesús. De él sale. Jesús no le dice: dale la mitad a los pobres, como le dijo al joven rico. Dale todo, ya. De él sale: Señor, de todo lo que tengo, la mitad se lo voy a dar a los pobres. Y me gusta la última frase que dice: y si en algo estafé a alguien. ¿Por qué me gusta esa frase? Porque yo todo el tiempo había pensado que Zaqueo se había hecho rico estafando a todo el mundo. Pero según las palabras de Zaqueo, no fue a todo el mundo. Él dice: y si estafé a alguien. O sea, es como que por ahí a alguien tal vez sí le hice esto y aquello. A esa gente 4 veces más le voy a dar. So, vemos aquí la sinceridad del corazón de Zaqueo, que no es que era un ladrón, obviamente odiado porque era un cobrador de impuestos, pero me parece a mí que no necesariamente era un tipo que le robaba a todo el mundo. Pudiéramos decir que tal vez Zaqueo era un tipo Robin Hood, ¿viste? Un ladrón, buena gente, si eso existe. Pero el deseo de darle sale de él. Dios no tiene que decirle. Y yo creo que esta es la diferencia en cuanto tiene que ver con ayudar al prójimo, que fue lo que tú mencionaste ahorita. Si yo lo hago para que la gente me vea, para que esto y todo lo demás, estoy perdiendo el tiempo. No voy a recibir nada en el alma y realmente no voy a estar haciendo una diferencia en el mundo. Pero cuando Cristo mora en mi corazón y el Espíritu mora en mi corazón, es automático que va a salir esa generosidad, esa generosidad de ayudar al que sea, con lo poquito o lo mucho que tenga. Ni siquiera tuvo que decir: le voy a dar todo. Dijo la mitad y Dios estaba contento con eso, porque era su corazón, era lo que venía. Exactamente. Entonces eso llega al último punto, que con esto ya vamos terminando, que en esto estoy un poquito tal vez en desacuerdo con la lección de escuela sabática. Es cuando Jesús dice aquí en el versículo 9, la salvación ha venido hoy a esta casa. ¿Tú puedes leer ese versículo, Jennifer? No sé si lo tengas. Lucas 19:9. 9. Sí. Mi versión dice: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Muy bien. La versión mía no es tan accurate como en el griego. La versión mía dice: porque este hombre ha demostrado ser, como en otras palabras, une que la salvación llegó por el acto de él de dar a los pobres y demás. Yo en eso estoy en desacuerdo. Para mí la salvación ese día llegó a su casa porque Jesús llegó a su casa. Correcto. Y Jesús es salvación. O sea, el hecho de que a Zaqueo le abrió las puertas a Jesús y aceptó la autoinvitación de Jesús a comer a su casa, por eso llegó la salvación ese día. Y por eso pudo él decir: Señor, me siento movido a darle la mitad de los bienes a mis pobres, me siento movido a devolver al que defraudé, porque tú estás haciendo la diferencia en mi vida. Es que eso es lo que le dije a Jesús: bájate, o sea, a comer, porque hoy la salvación ha llegado a tu casa. O sea, antes que Zaqueo dijera cualquier cosa. Y Zaqueo era un ciego que no podía ver, tenía el alma oprimida, estaba preso de lo suyo, y entonces podíamos saber, si sabemos que nos queda el tiempo, le Jennifer así bien, si sabemos que tenemos el tiempo acá, la esperación del Espíritu, pero es que va y lo muestra así como que, si eso es lo que queda de tiempo para que puedan ver, para que nadie se dé cuenta. Pero Jesús le dice: llevó la salvación a tu casa, cuando él está todavía en el árbol. Claro, o sea, ni siquiera él había llegado hoy a la casa. Que es el ejemplo, o sea, de también, y tal vez no tanto con el tema, pero que Jesús no rechaza a nadie. Exacto. En ninguna situación que tú te encuentres, no importa que tú estés en el pecado más grande ahora mismo en tu vida, no importa que ahora mismo tú estés diciendo: Señor, yo maldigo tu nombre, Jesús te está haciendo invitación: baja, acepta mi invitación de comer contigo, que es la invitación también que vemos en Apocalipsis, que Jesús está a la puerta y toca. Así que nada, que podamos tener este corazón de gratitud y de agradecimiento, no porque yo quiero heredar la vida eterna, como el joven rico, sino porque yo reconozco que ya tengo vida eterna en Jesús, porque reconozco lo que Dios ha hecho en mi vida, y como consecuencia natural de lo que Dios ha hecho y cómo me bendice a mí, ya sea con millones o con cientos de dólares, yo quiero ayudar a los demás y quiero mostrar ese amor, esa compasión, esa generosidad que Dios me muestra a mí todos los días. Y cuando hagamos eso, estamos siendo ministros de Dios, estamos mostrando el carácter de Dios más que 1000 sermones. Creo que fue, no sé si fue Dwight Moody o otro predicador que dijo que nosotros predicamos, o fue Martín Lutero, que dijo esto: predica y si necesitas usar palabras, úsalas. O sea, con tus actos tú predicas más que con tus palabras. Totalmente. Y bueno, espero que haya sido bendición. Esto, obviamente, tenemos todavía un poquito más de cosas que compartir, pero esperamos que hayan sido bendecidos. Gracias, Jennifer y Denal, por estar aquí con nosotros una vez más. Y vamos a terminar con una oración, Denal, si puedes terminar con una oración, y con eso terminamos. Dale, oremos. Gracias, Señor, te damos por este día, porque podemos estudiar tu palabra, porque aprendemos cuánto nos amas y también tú quieres que amemos a los demás, especialmente los que estén sufriendo tanto emocionalmente como físicamente, con necesidades espirituales como necesidades físicas también. Así como tú lo has hecho con nosotros, que siempre nos suples todo lo que necesitamos y nos das mucho más. Y te agradecemos por eso. Gracias por la oportunidad que hemos tenido de ver tu amor y de saber que tu amor siempre está ahí para cada uno de nosotros. En nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, gracias por haber estado con nosotros una vez más. Esperamos que pasen un feliz sábado y nos vemos entonces el próximo miércoles a las 7:30 en Diálogo Abierto. Un abrazo grande desde acá de Florida. Dios los bendiga.